Nuestro protagonista nace el 21 de julio de 1955 en la ciudad de Rosario, en Argentina. Marcelo Alberto Bielsa Caldera es uno de los entrenadores más pasionales y queridos en el mundo del fútbol. Ya de niño poseía una personalidad muy particular, lo que lo llevó a hacer casi cualquier locura por el fútbol. Un día estábamos jugando al fútbol y Marcelo va a patear un córner. Cuando va a patear el córner llega el comando radioeléctrico y se le para adelante. Nosotros salimos todos corriendo y Marcelo le decía que se corriera, que tenía que patear el córner. Le dice: ¿qué corre? Te vamos arriba. Y se lo lleva a él y la pelota. Entonces se asoma por la ventanilla y dice: enseguida vuelvo. Entonces nosotros lo que hicimos fue ir a la casa, avisarle al padre que se lo habían llevado a la comisaría, porque una vecina había hecho la denuncia de que estábamos jugando a la pelota. Entonces el padre lo fue a buscar. Y la pelota, le dice al padre. No, el comisario dijo que basta de pelota. Ah, ¿cómo basta de pelota? Si no me da la pelota no me voy. Andá a pedir la pelota. Pero Marcelo, dejá de joder con la pelota, vamos a casa. No me voy. Y tuvo que ir a buscar la pelota. Y volvió y seguimos jugando al fútbol. Ingresó a los 13 años en las divisiones inferiores de Newell's, equipo con el que debutaría como profesional a los 20 años contra nada más y nada menos que River Plate. Bielsa era un gran defensor temperamental y rocoso, pero tenía una técnica muy limitada. En el año 1978, y después de una lesión que lo mantendría apartado un tiempo, fue transferido a Instituto de Córdoba. El año siguiente, ficharía por el argentino de Rosario, equipo donde terminaría su carrera como futbolista en el año 1980 y con tan solo 25 años de edad. La carrera de Bielsa como entrenador comenzaría en la Universidad de Buenos Aires, dejando claro que iba a ser un entrenador innovador y adelantado a su época. Tal vez, ahora que lo pienso, la llegada de Marcelo Bielsa lo que le dio fue una alta dosis de profesionalismo a esta selección, ya que el tipo vino con un método de trabajo, que sí ocurrió es que él tenía una forma de laburar que hoy, y cuando él pidió determinadas cosas, obviamente en ese momento la universidad no se las pudo dar y él no se prestó a esa informalidad o esa forma mediocre en la que se manejaban las cosas en la UBA y renunció. Creo que no, en el mismo año entró y se fue, dejando una secuela, una huella. En el año 1972, Bielsa comenzó a ejercer como técnico de las categorías inferiores de Newell's. Dividiría el mapa argentino en 70 partes de 5 apartados cada una, con la intención de realizar pruebas a más de 1.000 jóvenes futbolistas. De esa selección salieron nombres como Pochettino, Batistuta, Lunari o el Toto Berizzo. Después de cosechar éxitos deportivos en las inferiores, llegaría la oportunidad de hacerse cargo del primer equipo, iniciando así una época de éxitos deportivos en su carrera en el club de sus amores. Un campeonato de primera división en la 90-91 y el torneo clausura en el 92 dejarían una huella imborrable en el corazón de todos los rojinegros.
Aprovecho para, yo creo que es momento nada más que de agradecimiento, porque este tipo que es capaz de un acto tan sensible es porque adora Newell's, y nosotros logramos esto porque se juntó un montón de gente que quiere a este club. En junio de 1992, tras dejar Rosario, partiría hacia tierras mexicanas. El Atlas de Guadalajara había contratado a uno de los entrenadores de moda en América Latina para liderar su proyecto deportivo, en especial su cantera, donde se llegarían a probar a más de 11.000 jóvenes futbolistas. La verdad es que el trabajo que él desarrolló en el Atlas fue impresionantemente rápido y efectivo y eficiente. Organizó una red de captación de jugadores muy importante, todavía existe, en 92 ciudades de México. Surgieron jugadores como Pavel Pardo, Oswaldo Sánchez, Jared Borghetti, Daniel Osorno, Miguel Cepeda, El Chato Rodríguez. Hubo un momento en que la Selección Nacional de México llegó a tener 10 elementos, casi todos, no todos, surgidos de la captación de Marcelo Bielsa. La albiceleste dominaba el partido con infinidad de ocasiones a favor, pero el equipo sueco marcaría y dejaba momentáneamente a la bicampeona del mundo fuera del certamen. Argentina lograba... Al Atlas le dejó muchísimo porque se sigue hablando de él como una semilla en un momento dado que le dio un valor muy importante a muchísimos jugadores jóvenes que se empezaron a utilizar a partir de la llegada de él. Y a él no le tocó cosechar los frutos, como nosotros tampoco, de todo su trabajo. Su vuelta a Argentina vendría esta vez de la mano del Club Atlético Vélez Sarsfield. El equipo del rosarino terminaría en la cuarta posición en su primera temporada al mando. Patricio Usain, que mete para Cordone, el cholito en el área. Cordone, que bien la hizo Cordone. El cholo gol. El año siguiente, Marcelo Bielsa llevaría al equipo del Fortín a proclamarse campeón del torneo clausura 1998 de manera indiscutible. Una muy buena maniobra de Vélez, muy bien concretada por Pozo. Por aquí luchaba Ferreira, señoras y señores, Vélez es el campeón. La producción y los periodistas de fútbol de primera entendieron que, como líder de este grupo que son Marcelo Bielsa, con los dirigentes, con los jugadores, se han hecho acreedor a este premio por el brillante campeonato obtenido. Lo agradezco, lo comparto con los futbolistas, que son los artífices genuinos, y se lo dedico a mi hermano en agradecimiento. En el verano de 1998 asumió la dirección técnica del Real Club Deportivo Español de Barcelona. En la pretemporada, el club catalán enfrentó en Turín a la todopoderosa Juventus, formada en aquel entonces por estrellas como Zidane, Deschamps, Del Piero, Edgar Davids, entre otros, donde el equipo de Marcelo dejaría reflejada la intensidad y presión constante exigida en todo momento por el de Rosario. Algo que en la mayoría de las ocasiones sacaba del partido a sus rivales.
El club periquito se adelantaría en el marcador y subía el sorpresivo 0-1. Quatre defenses i va Schneider, retalla, ha d'obrir a l'esquerra, posició correcta de Martín Posse. Martín Posse intenta l'un contra un amb Birindel i Martín Posse pot xutar. Gol, 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 gol del Xolo. La intensidad y cuidado de cada detalle por parte del loco impresionaba a propios y extraños. Es impresionante, ¿eh? Hablaba que el árbitro no xiulava falta, pero sí, lo ha fet. ¡Cuándo se entra el carajo! Li surt fins i tot avui el seu... ¡Van central, el 14, háblenlo! ¡Cambio! ¡Cambio! Estic fart de sentir-lo ja. Canvi, Pau. José, José. Siempre marcando y saca el lateral, ¿eh? El paso de Marcelo Bielsa por el club de la ciudad condal fue corto pero intenso. Y se vio interrumpido por una llamada a la que es muy difícil de rechazar. La selección argentina. Marcelo llegaría a la selección argentina con mucho trabajo que realizar por delante y donde muy pronto fue dejando clara su intención, establecer una base de trabajo. Elegir dónde patear y ponerla en el tres toque y donde vos quieras le pegar al arco. Tratar de decidir dónde patear. Al dominio de aire. Dale, 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 tres o cuatro toques para allá. Vos driblás así, y ahí. Guillermo va... ¿Ves esas dos estacas del arco? Ahí a la derecha. Vamos a hacer salida desde el arco. Vamos a jugar así. ¿Su nombre es Federico? ¿Acá? ¿Acá? Durante su cargo, la selección argentina obtuvo los mejores registros de su historia, tanto en promedio de goles a favor como en contra, porcentajes de partidos ganados y puntos logrados en una eliminatoria. Además, la selección fue admirada y temida a nivel mundial por su juego e intensidad. Tanto fue así que en el año 2001 fue nombrado como el mejor seleccionador nacional del mundo. La selección argentina dirigida por Marcelo Bielsa clasificaría al Mundial de Corea y Japón 2002 como primera de grupo en las eliminatorias más difíciles del mundo. El Mundial de Corea y Japón 2002 arrancaba con Argentina encuadrada en el Grupo F y se postulaba, junto a Francia, como las candidatas a llevarse el título mundial a casa. Argentina enfrentaba a Nigeria en la primera fecha ganando el partido 1-0 con gol de Gabriel Batistuta. En la segunda fecha, ante la selección inglesa comandada por Michael Owen y David Beckham, Argentina caería derrotada 0-1 a pesar de haber tenido varias ocasiones para al menos haber empatado el partido. En la última y decisiva jornada de la fase de grupos, la selección del Rosarino debía ganar, sí o sí, para continuar en suelo asiático.
La albiceleste dominaba el partido con infinidad de ocasiones a favor, pero el equipo sueco marcaría y dejaría momentáneamente a la bicampeona del mundo fuera del certamen. Argentina lograba el empate con un fuera de juego polémico de Hernán Crespo, que no conseguía evitar la eliminación del Mundial, y las críticas desde su tierra natal no tardarían en hacerse llegar. Argentina, la favorita para ganar este Mundial, caía eliminada en la fase de grupos. Sobre todo en la Argentina es muy difícil admitir que en esto que estábamos capacitados para demostrar que somos los mejores, que teníamos antecedentes suficientes, posibilidades suficientes, suceda que no lo somos. ¿Quién es este tipo? ¿Quién carajo es? Piensa, no ganó nada. Cuando tuvo que demostrar el campeonato del mundo, se mandó las peores cagadas de que puede haber en el fútbol. El peor técnico de los últimos tiempos. A los que necesitan mensaje, a los ignorantes, díganle, mira acá, el que pierde es un inútil porque así está planeado el Mundial. Habrá jugado bien, mal o regular, pero fue mejor que sus rivales. Mereció clasificar y no obtuvo lo que mereció, y lo hizo de manera genuina, utilizando recursos válidos. A partir de ahí hay que destruir al que perdió, no hay que buscar argumentos para que el que perdió quede como un inútil. Acepto ser el responsable de una derrota como la de la Argentina, pero no, ni soy un inútil. Ni los jugadores argentinos merecen todas las críticas que se le envían. Pese a las críticas recibidas, Bielsa fue reafirmado por el presidente de la AFA, Julio Grondona, y seguiría al mando de la selección argentina. En julio del 2004, Bielsa condujo al seleccionado argentino a la final del certamen celebrado en Perú, dejando en el camino en cuartos de final a la anfitriona, por resultado 0-1. Después, se cruzaría en su camino Colombia, al que derrota 3-0, eliminando así al conjunto cafetero. Argentina, de la mano de Marcelo Bielsa, estaría en la ansiada final ante la pentacampeona del mundo, Brasil. Ambos equipos habían demostrado un nivel impresionante durante la competición. Este encuentro sería la primera vez que el clásico Argentina-Brasil se producía en una final de la Copa América desde el año 1937. Argentina se pondría por encima en el marcador hasta dos veces, pero Brasil sabía reaccionar en un partido de vértigo donde ambos se podían llevar el gato al agua. Estaba claro que en un partido así de igualado todo se tendría que definir desde la pena máxima. La lotería de los penaltis, donde D'Alessandro y el gringo Heinze fallarían sus respectivos penaltis y convirtiendo así a Juan en el héroe de la canariña. Semanas después, ya en agosto, llevó al combinado olímpico de Argentina por el camino de la victoria de manera clara y contundente hasta alcanzar la final donde enfrentarían a Paraguay.
la albiceleste derrotaba a los paraguayos por la mínima con un gol de un tal Carlitos Tevez. Argentina se colgaba así el oro al cuello de manera invicta. ¿Debería ser recordado de aquí a muchos años cuando el fútbol, por supuesto? No creo que vaya a ser recordado, así que mejor pero no si, le digo. Si el rendimiento bueno continúa y gana títulos, seguramente sí. No quisiera ser recordado exclusivamente por ganar títulos, ¿no? Después de ganar a Perú con miras a Alemania 2006, Marcelo Bielsa anunciaba ante los medios de comunicación su renuncia al seleccionado nacional argentino por motivos personales. He renunciado a continuar como entrenador de la selección argentina. La energía que exige absorber todas las tareas que implica ser entrenador de la selección, que son muchas, muy variadas y que exigen que demandan una gran responsabilidad y una gran contracción, que ya no tenía esa energía, que ya no tenía ese impulso. ¿No es un poco pobre que mañana, por ejemplo, algunos titulares de los diarios diga que el director técnico se fue porque se quedó sin energía? ¿Qué me sugiere que invente? No sé, un título. Ese es su trabajo, maquíllelo. No, usted no imagina, no desearía que haya otro título mejor. Grave enfermedad puede ser, que le resta energía. No, eso un título que usted efectivo. Le ponga, otro título que usted le ponga. Grave enfermedad que le resta energía, yo se lo recomiendo. Yo lo compro, si ese es el título mañana del diario, lo compro. Triunfo bendice los recursos utilizados y el éxito los maldice, ¿no? Y ese creo que es la síntesis del país, ¿no? No importa el tránsito, sino el logro. Claro. Y no importa el proceso, sino la respuesta inmediata. Y creo que eso no es bueno para todos nosotros. Señor Marcelo Bielsa, sea el entrenador de nuestra selección nacional con mira a las clasificatorias al Mundial de Sudáfrica. En agosto de 2007, Marcelo llegaría a Chile con la intención de volver a La Roja a un Mundial tras quedarse sin cupo en las dos últimas ediciones. Para ello implementaría en la selección chilena nuevas metodologías de trabajo y su particular obsesión por cuidar cada detalle con la intensidad que lo caracteriza. Muchachos, si ustedes quieren me paro y ustedes me fotografían porque si no... No. Si hablamos en conferencia de prensa como habíamos quedado. No sé, eso con el jefe de prensa. Pero me da qué sé yo tenerlos caminando yo y ustedes persiguiéndome, que queda feo por ustedes y yo que soy tímido. Tan solo una sesión de entrenamiento bastó para que el futbolista chileno sintiera que algo estaba cambiando en la selección. ¡Arturo! ¡Vale, Arturo! ¡Bien! Y estamos de 5 a 6. Ayer era 5, hoy es 6. ¡Quiero ver, Robert! ¡Te quiero ver! ¡Es que ya va con miedo! Él retrocedió, pero miró la pelota, calculó la pelota. Marcelo cuidaría cada detalle tanto en los entrenamientos como fuera de él. Y es por ello que propuso a la Federación Chilena reformar en su mayoría el complejo donde se concentraría la selección. Juan Pinto Durán sería reformado bajo la supervisión del Loco Bielsa, el cual fue visto en alguna que otra ocasión limpiando personalmente. Además, ofreció charlas formativas de donde se obtendría el dinero para financiar dicho proyecto. Do my two step.
la roja de Bielsa debutaría casualmente ante Argentina, en Buenos Aires, con derrota chilena por 2-0. Pero lejos de reprochar y poner en duda el trabajo del rosarino y sus pupilos, la hinchada chilena no dejó de creer y seguir apoyando. Los resultados pronto llegarían y la roja se clasificaría en segunda posición a tan solo un punto de Brasil, desplegando un fantástico juego que le hizo recibir elogios a nivel mundial. Chile, de la mano de Bielsa, se clasificaría a un mundial tras 12 años de ausencia. Las 8 de la noche y 53 minutos. Chile ha clasificado a la Copa del Mundo, muchachos. Chile es mundial. La selección chilena llegaría al Mundial de Sudáfrica generando una gran ilusión en suelo chileno. Los de Bielsa, encuadrados en el grupo H, se enfrentarían en el primer partido a Honduras, consiguiendo los 3 puntos por la mínima. En el segundo encuentro obtendrían el mismo resultado ante la selección suiza. A Chile le esperaba en el tercer encuentro la furia roja de Vicente del Bosque, que terminaría siendo finalmente la campeona del mundo. Aún perdiendo ese partido 2-1, Chile estaba clasificada para los octavos de final. Los octavos de final llegarían y con ella Brasil como rival, liderada por Robinho y Luis Fabiano. Chile no mostró todo su potencial y cayó eliminada con resultado final de 3-0. El final de un ciclo estaría cerca. Finalmente, quiero agradecerles a los futbolistas, primero y por encima de todos. A quienes me permitieron trabajar en el fútbol de este país, también quiero agradecerles. A todos quienes me ayudaron a hacerlo, a todos a quienes me ayudaron a trabajar en el fútbol de este país, especialmente a mis compañeros de trabajo más cercanos y también a los compañeros del complejo Juan Pinto Durán. Aprovecho también para despedirme de quienes acabo de nombrar. Por último, considero mis 3 años y medio en Chile un regalo de la vida. Yo aprendí a amar la vida también estando aquí. Estoy orgulloso y agradecido de poder haber vivido en este suelo. Sé positivamente que soy yo quien pierde al irse. He tratado de quedarme, no pude lograrlo. A los futboleros y, si se me permite, a los chilenos en general, quiero decirles muchísimas gracias. Marcelo, querido por todo Chile, se despedía de una de las mejores selecciones que ha visto Latinoamérica, dejando un gran legado y unión en el pueblo chileno.
Chile no olvidará a Bielsa, pues fue quien puso la primera piedra en su generación dorada. Bielsa tampoco podrá olvidar Chile. En julio de 2011, Urrutia ganaba las elecciones a la presidencia del Athletic Club de Bilbao y como líder del proyecto deportivo del primer equipo estaría Marcelo Bielsa. La llegada de Bielsa y la filosofía guerrera del Athletic eran la combinación perfecta. Intensidad, valentía, esfuerzo y lucha hasta el último minuto prometían ser una constante en los partidos de los Leones de San Mamés. En su primer partido liguero le tocaría enfrentar al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. No empezaría nada mal para el Athletic. Tras una jugada marca de la casa, los Leones daban su primer zarpazo con el estilo Bielsa. Pero las estrellas del Real Madrid le darían la vuelta al marcador con un gran Cristiano Ronaldo a la cabeza. Los resultados no tardarían en llegar y con un juego eléctrico y atrevido, los Leones de Bielsa rugían con fuerza en la Liga Española, llegando incluso a ocupar puestos europeos, dejándonos partidos para el deleite de todo amante del fútbol como el que se vivió en la Catedral ante el FC Barcelona. Fútbol total. Es como algunos se atrevieron a llamar aquel encuentro. El Athletic empezaría dando el primer gol. Europa y el Athletic estaban divorciados desde hace muchos años, pero los Leones visitaban el Teatro de los Sueños y con el Athletic de Bielsa había razones para soñar. Sí.
Los dirigidos por Marcelo Bielsa no solo se habían atrevido a soñar, también se atrevieron a conquistar el Teatro de los Sueños. La batalla estaba servida, el Manchester de Wayne Rooney y compañía estaba herido, pero plantaría cara en la catedral. Un choque de dos equipos con historia que querían seguir escribiéndola. El Athletic defendió con zarpazos el intento de los Diablos Rojos de entofanar la catedral del fútbol español. El Athletic se colaba entre los mejores de la Europa League. El Schalke 04 visitaba por primera vez San Mamés y ofrecía el tradicional tributo de la mano de un viejo conocido, el mítico Raúl González Blanco. Los Leones comenzarían con problemas en defensa y el 0-1 subiría al marcador tras un gran golpeo del holandés y exmadridista Huntelaar. Finalizaría el partido con un 2-2 que colocaba al equipo del Rosarino en las semifinales de la Europa League ante el Sporting de Lisboa. El Athletic Club de Bilbao es semifinalista de la UEFA Europa League. El último partido en Europa que vería el antiguo San Mamés y no podía ser más especial. Un partido muy igualado ante los portugueses que habían desplegado muy buen fútbol durante el torneo.
adelante. Ahí va el centro. Vamos a pitar. Se acabó. El Athletic Club está en la final. El Athletic Club de Bilbao tiene. Así suena la catedral. La mística de San Mamés guiaría a los suyos a la final de la Europa League. El rugido del león se escuchaba esta vez en toda Europa. Esa temporada el Athletic Club estaría en dos finales, dos posibilidades de sacar la famosa gabarra ante la afición que tanto lo deseaba. La primera final ante el Atlético de Madrid del colombiano Radamel Falcao, que destrozaría la portería defendida por Gorka y sepultaría la primera oportunidad para los vascos. La segunda oportunidad sería en Madrid, en la final de la Copa del Rey ante el Barça de Pep Guardiola, Messi y compañía. El Athletic de Bielsa no fue en ninguna de las dos finales ese equipo que ilusionó a su afición, lleno de desparpajo, atrevimiento, ese equipo rebelde como quien lo dirigía. Pedro por partida doble y Messi agotaría el último cartucho de Bielsa esta temporada. Aún perdiendo dos finales consecutivas, la afición no dejó de apoyar nunca y pidió a Marcelo su continuidad. Bielsa quedará en la memoria de todos los aficionados y jugadores del Athletic Club de Bilbao, porque representó ese grito desesperado, la emoción desbordada y esa bendita locura de los que verdaderamente aman el fútbol.
Bielsa llegaría a Francia en el verano de 2014, generando un gran revuelo entre la afición del Olympique de Marsella. En el primer entrenamiento, cientos de aficionados acudieron a la entrada del recinto para dar la bienvenida al argentino. Recursos de trabajo de este club y las instalaciones son inmejorables. Nosotros, como en cualquier club, establecimos un programa de trabajo. De ninguna manera creo que yo pueda revolucionar nada. Al menos nunca, no hay antecedente en mi carrera en ese sentido. Los líderes necesitan que cuando hablen se los escuche, y la mejor manera de conseguir eso es hablando poco. Mucha concentración, muchachos, ¿eh? Mucha concentración. Necesitamos de todo, muchachos, ¿eh? Siempre la responsabilidad del entrenador, por lo cual el método no es irrelevante, lo único significativo es lo que se ve. Que desde mi posición corresponde es comprometerse a luchar dignamente por lo máximo que está en juego y ver si lo que hacemos conmueve o no conmueve al público. Tras una primera vuelta espectacular, donde lideraba la liga francesa, el equipo del Rosarino baja drásticamente su rendimiento, perdiendo así la primera plaza y terminando la competición en cuarto puesto. La siguiente temporada, y tras caer derrotado en casa ante el Caen, Bielsa dimite alegando diferencias con el club, asegurando que el club pretendía rebajar un 10% del sueldo de sus compañeros del cuerpo técnico, dejando el suyo intacto. Todo esto sin ninguna explicación previa. En julio del 2016, la Lazio confirma el fichaje del loco Bielsa para las dos siguientes temporadas. Sin embargo, dos días después, Bielsa dimitió antes de asumir el cargo, pues la directiva italiana no fichó a ninguno de los siete jugadores prometidos antes de firmar el contrato. El argentino entendió eso como una falta de respeto por parte de la directiva, quienes le dieron su palabra.
El 23 de mayo del 2017 fue presentado de manera oficial con el Lille de Francia. Bielsa pasaba a formar parte de un proyecto revolucionario donde se vieron numerosas altas y bajas en la plantilla, apostando principalmente por jugadores jóvenes. Muchísimas gracias, sinceramente. Merci beaucoup de tout mon cœur. Merci, vive l'OSC. El 22 de noviembre del 2017, dos días después de perder en Liga, el club anunció que había decidido suspender temporalmente de sus funciones a Bielsa. Esta decisión estaría tomada por el viaje que hizo el argentino a Chile, sin autorización, con la finalidad de visitar a uno de sus antiguos ayudantes y amigos, Luis María Bonini, enfermo de cáncer, que moriría al día siguiente, 23 de noviembre del 2017. Semanas después, el 15 de diciembre, el club francés decide anunciar el despido de Bielsa, terminando así su etapa en Francia. El 15 de junio del 2018 firma un contrato con el club inglés Leeds United para los próximos dos años, con el objetivo de devolver al prestigioso club a la Premier League. Su metodología de trabajo pronto impresionaría a los jugadores y aficionados, que estaban encantados con el juego desplegado por el equipo. Pero antes del duelo contra el Derby County, llegaría un terremoto a Elland Road, en el que acusaban al Leeds y al Rosarino de espiar los entrenamientos del rival para sacar ventaja, a lo que Marcelo tuvo que salir a defenderse, consiguiendo que la prensa inglesa,
rivales y aficionados alucinasen con los análisis del rosarino. Voy a contar una anécdota que ilustra esto. I'm going to tell you a story that shows illustrate this. Dirigiendo el Athletic de Bilbao. When I was the head coach of Athletic Bilbao. Jugamos la final con el Barcelona. We played the final against Barcelona. Nos ganaron 3-0. Barcelona won 3-0. Fue un acto de generosidad de parte de ellos. And they were generous with us. Después del tercer gol decidieron que era suficiente. Because after scoring the third goal they stopped playing. A mí me dio una profunda tristeza esa derrota, como es natural. And as you can imagine, I was very sad to lose this game. Cuando terminó el partido, when the game finished, yo le mandé a Guardiola. I sent to Guardiola este análisis. This analysis, como un regalo que testimoniaba admiración. As a gift that was expressing my admiration for him. Y Guardiola lo miró. And Guardiola had a look at it. Y me dijo, vos sabés de el Barcelona un montón de cosas que yo no sé. And he told me that you know more about Barcelona than me. Pero no sirvieron para nada porque nos metieron 3. But it was useless information because they scored 3 goals against us. Cuando yo digo que no sirve para nada, when I say all this information is not useful, y que lo hago exclusivamente para sentirme más en paz, that I do it exclusively to feel well, es porque ya lo he verificado infinidad de veces que esto no permite ganar partido. And when I say that it's not useful, it's because I could see many times that this kind of information does not allow you to win games. Nosotros la mitad de los goles los hemos recibido de pelota detenida. Half of the goals we conceded were from set pieces. Si fuera tan efectivo la observación y espiar a los rivales, if the observation and spying on the opponent was so effective, nos hubiera servido para neutralizar esa cuestión. We would have found a solution on this subject, on for set pieces. No nos sirvió para nada. But it was not useful at all for us. Del espionaje ya olvidado, llegaría una nueva locura para algunos y para otros una muestra de lo que es realmente el loco Bielsa, la representación del verdadero fútbol. El partido enfrentaba al Aston Villa y al Leeds United por un puesto en la Premier League. El Leeds debía ganar para asegurar un ascenso directo y el Aston Villa para entrar en los puestos de playoff. Los jugadores del Aston Villa pidieron al Leeds que no continuasen la jugada, pues había un jugador en el suelo. Los de Bielsa entendieron que el árbitro no pitó falta y que el juego debía continuar. La jugada terminaría en gol, desatando la locura de los jugadores y el cuerpo técnico del Aston Villa. A lo que Marcelo respondió indicando a sus jugadores que se dejasen marcar un gol. The right thing to do. El hecho de haberle regalado un gol a Aston Villa en su mente era la cosa que había que hacer. No se lo regalamos, se lo devolvimos. To accept the award on behalf of Marcelo Bielsa and the Leeds United squad. Marcelo y el Leeds United recibirían el premio de Fair Play otorgado por la FIFA. Los dirigidos por Marcelo Bielsa disputarían los play-offs de ascenso
avanzando hasta la semifinal, casualmente ante el Derby County en lo que sería un partido de infarto. That penalty goes all the way through, yes. Comes off the post and in, yes. It's Stuart Dallas, yes. Who's done it. And now at the other end, Marriott with his first touch is going to equal. Wilson's played one on here and there might be a chance for Derby inside the area, yeah. And it's in. Dallas drives forward here, Dallas enter the area, Dallas goes for goal, keeper beats it out, comes back, oh it's... So it's Wilson against Casilla and Wilson has scored it, Casilla dived the wrong, there's Dallas inside the area, yes. Dallas! Yes. Equalising, yeah. Goal from Stuart Dallas. Yeah. Going forward, Keogh's touch. Casillas come and Derby. Here we go with Leeds United. We're gonna give the boys a hand. Stand up. And sing for Leeds United. They are the greatest in the land. And every day we're all gonna say we love you, Leeds, Leeds, Leeds. And everywhere we're gonna be there, we love you, Leeds, Leeds, Leeds. Marching on together, we're gonna see you win. We are so proud, we shouted loud, we love you, Leeds, Leeds, Leeds. La segunda temporada con Marcelo al mando, el equipo estaba mentalizado y convencido de que con esfuerzo y constancia conseguirían el camino de vuelta a la Premier. La afición adoraba a Bielsa y en el centenario del club ansiaban más que nunca su regreso a la máxima categoría de la mano del Loco. Centre circle goes back into the Leeds penalty area. It's a towering header clear and Leeds could counter attack here again with Harrison. Harrison was being held there by Cowley momentarily. Harrison with the ball through the middle. Here's Helder Costa. Yes. Here's Leeds United. It's a Helder at the near post. Might come to Nketiah, might come to Alioski. Yes. Chance deflected and in. Cross to Luke Ayling here. Ayling, that's a lovely touch away from the substitute. Ayling's going to go for goal! Attack again. Might come back here to Ayling. Ayling's ball in. Yes! Stuart Dallas has got one. Players in the penalty area in towards Ayling. Ayling tries that one across. Yes! Leeds have got their fifth goal. It's in Luke Ayling again, you know. Hernandez is shot. Hernandez still in the penalty area. Goes past one challenge. Dyes. Oh, yes. What a finish from Pablo Hernandez. Pause to be relieved there. Incredible, because that was going in. I think the final touch was Casillas. It's a brilliant stop and Leeds now break. In the immediate aftermath, Click carries the ball right up towards the edge of the penalty area. Into the box. Oh, it's in the inside of the post from Memphis. And the update. Oh, my word. Penalty area for Leeds. Harrison taking on the defender. Step over. Has the ball inside now. Still with the ball at his feet to Tyler Roberts. Chance to shoot. Into the penalty area. Still with the ball at his feet. Plays the ball to the penalty spot. Still going. Yes! To make the first mark on the scoreboard. Bamford steps up and Bamford rolls the ball. Into the... And he delivers the ball over the top for
Patrick Bamford, who controls brilliantly. Harrison with a chance. Oh, it's hit the post. It's in. Takes the ball up to the edge of the penalty area. Delivers for Bamford's header. And the keeper spills it. And the ball is alive. Still in the 6-yard box. Hernandez chips it up. Bamford goes. Stuart Dallas to get the ball back for Leeds. Up to the edge of the penalty area. Click lays it off for Costa. And then Harrison's in space if he can find him near side. Still going. Costa. Calvin Phillips plays it short to Hernandez. Back to Phillips. Now Click. Look at the space on the edge of the area. He curls it. Oh. El Leeds gobernaba la Championship cuando el mundo se paró por culpa del COVID-19. La liga tuvo que paralizarse y con ello el sueño de una ciudad que veía tan cerca su vuelta a casa. Gracias al loco más cuerdo. Si locura es amar la vida, y estar loco es amar el fútbol intensamente, pues bendita locura. Yo les voy a leer lo que para mí es el fútbol. Éramos todos muy amigos. Nos gustaba jugar juntos. La pasábamos bien reunidos. Intentábamos hacerlo lo mejor posible. Atacar mucho y luego recuperarla con la ilusión de volver a atacar. Y esperábamos la compañía de la suerte. Es el fútbol.